Una educación que busca la competencia en vez de la colaboración es el reflejo de una sociedad que está profundamente enferma. Vamos a iniciar con nuestro panel y para ello tengo el agrado y el honor de presentar al licenciado Ulises Neftalí Ávila, quien se encargará de coordinar el panel. Él es maestrante en psicoterapia transpersonal integrativa, licenciado en psicopedagogía, profesor en artes marciales y profesor en danza regional. Al mismo tiempo es docente del instituto y quien me aprecio de ser un gran amigo. Gracias. Adelante. Buenos días. Es cierto, tardes. Unos minutos después de las 12. Bien, bueno, tenemos aquí el tema que trata la situación actual de la psicopedagogía. En un momento más iremos presentando a los compañeros. Y lo que tenemos que revisar es, por principio de cuentas, qué es lo que está pasando en estos momentos en la psicopedagogía. ¿Qué es o cuál es la función del psicopedagogo, que es parte de lo que vamos a tratar en esta mesa? ¿Qué es lo que se espera? Comentábamos ahorita con el maestro Manuel. ¿Qué es lo que se espera del psicopedagogo? Y si dentro de la formación que se está teniendo dentro de nuestra institución, estamos haciéndolo acorde, ¿verdad?, conforme a lo que se está requiriendo. No solamente la parte de la fuerza laboral, por llamarlo de alguna manera, comentábamos que todavía hace el ciclo anterior o un par de ciclos anteriores, ni siquiera aparecíamos dentro del perfil para estar dentro de la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que el psicopedagogo es parte fundamental dentro de la educación. Entonces, ir observando qué es lo que está sucediendo actualmente, tomando en cuenta que la psicopedagogía pues es también muy reciente, ¿no? Nos pasa a los que somos psicopedagogos cuando nos preguntan, oye, ¿tú qué eres psicopedagogo? Y lo digo mucho en mis clases de edad, 50% psicólogo y 50% pedagogo. No, no, por favor. Y entonces esa es parte de lo que vamos a tratar en esta mesa. Revisar precisamente qué es el psicopedagogo, qué hace, qué momento histórico está jugando, ¿por qué? Porque estamos viendo que hay un cambio a nivel educativo, un cambio que requiere precisamente del psicopedagogo para que se afiance en nuestra sociedad. Y eso es importante, el impacto que el psicopedagogo tiene hacia la sociedad educativa y hacia la sociedad civil va a ser, o al menos desde mi creencia, y sé que de muchos de ustedes igual, va a ser un cambio sustancial en lo que se va a formar en las siguientes generaciones. Entonces, eso en parte es importante. Entonces, bueno, tengo el gusto de presentar a la licenciada Alejandra Arauz Godínez. Licenciada en psicopedagogía, licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM y docente del Instituto Mexicano de Psicooncología y en el Centro de Tanatología y Terapia. Pues adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, por primera parte voy a hablar sobre la conceptualización de psicopedagogía. Les voy a hablar qué es la psicopedagogía y cómo se está viendo actualmente. ¿Qué es la psicopedagogía? Es una disciplina que se encarga de abordar los problemas educativos desde el ámbito psicológico. Esa definición la atribuyo con la presenta el doctor José Manuel López Estrada, que hizo una investigación hace tiempo. Entonces, bueno, podemos ver aquí, como lo mencionaba el maestro Neftalí, que psicopedagogía no es la mitad psicología y la mitad pedagogía. Nosotros como psicopedagogos nos encargamos de abordar la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo, del alumno, que el alumno viene siendo adulto mayor, joven, niños y adolescentes, porque en cierta parte a veces solo nos enfocamos con los niños, pero no es de manera general. ¿Cuál es la función principal del psicopedagogo?
En el ámbito de la educación escolar de estudio, prevención y corrección de las dificultades que puede presentar un educando en el proceso de aprendizaje, definiendo sus potencialidades cognitivas, afectivas y sociales para un mejor y sano desenvolvimiento en las actividades que desempeña. Aquí nosotros como psicopedagogos debemos de estar presentes y debemos de ayudar al individuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar y así darle ciertas estrategias, una motivación tanto al alumno como al padre de familia y al docente que está con él abordando su enseñanza-aprendizaje. Las funciones del psicopedagogo, una de ellas es el psicodiagnóstico, el pronóstico e implementación de estrategias. Aquí vamos a hacer un diagnóstico psicopedagógico implementando las estrategias que el alumno necesita, tanto con discapacidad o como un alumno regular. La intervención psicoeducativa en las relaciones vinculares propias de la comunidad educativa. Aquí, desde mi punto de vista, vamos a formar un grupo multidisciplinar donde nos vamos a ayudar entre todos. ¿Para qué? Para poder tener un mejor acompañamiento con el alumno y con el docente. También podemos realizar la coordinación de grupos de reflexión con los integrantes del ámbito, en el ámbito educativo y en el ámbito social. Desarrollar programas de capacitación, promoción y resolución y realización de tareas de investigación psicoeducativas y facilitar los procesos de educación, de organización educacional. La psicopedagogía se desarrolla en el marco de los sistemas sociales dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y modalidades, tanto en los sistemas formales e informales durante el ciclo vital de las personas. Aquí como psicopedagogos no solamente podemos o estamos inmersos en la parte de educación formal, también en la parte informal. ¿Cómo vamos a ayudarles a las personas que no tienen la oportunidad de tener una educación de manera formal? ¿Cómo nosotros vamos a implementar estrategias para que ellos puedan tener una capacitación constante y se puedan desenvolver en el ámbito de la sociedad? Por lo que atiende principalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje independiente de su origen personal, grupal, social y de salud. La labor del psicopedagogo presenta actualmente grandes retos, especialmente al atender el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sector educativo formal, ya que el rol puramente expositivo del profesor se vuelve algo insensato en una era en la que el estudiante accede a la información con tan solo dar un clic. En esta parte, desde mi profesión y que actualmente soy docente, yo me doy cuenta que como psicopedagogos solamente agarran, teclean y con eso sienten que ya tienen la información adecuada, pero no, realmente no, y como lo comentaba el maestro Andrés, a los psicopedagogos y a la sociedad actual se necesita más investigación, que seamos más críticos, más analíticos, que tengamos una innovación en esta parte de la psicopedagogía. ¿Por qué? Porque la psicopedagogía actualmente pues está dando sus primeros pasos. Entonces, tener un rol específico tal cual no lo hay. ¿Por qué? Porque hay veces que se confunde que el psicopedagogo va a ser un docente. Entonces, el psicopedagogo no es un docente. Es el que va a ayudar al docente a buscar esas estrategias, a diseñarle en la parte educativa para que el alumno tenga un mejor desenvolvimiento en la parte social, en la parte cultural y en la parte educativa. Entonces, actualmente esta parte de la psicopedagogía, pues sí necesita que nosotros como psicopedagogos y mis estudiantes, los futuros psicopedagogos, le demos más... un poco más de presencia. ¿Para qué? Para que nos vean. No nos vean en la parte solamente educativa de vas a ser maestro, no. Vamos a hacer una investigación con los alumnos que necesitan, o esa investigación que nosotros como docentes o como sociedad se necesita para poder apoyarlos. El psicopedagogo tiene la oportunidad de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje al contribuir en la operación de diversas funciones.
la aplicación e innovación continua del marco teórico acorde al desarrollo de la investigación en su área de conocimiento, así como a la evolución progresiva de la tecnología y la información en beneficio del desarrollo humano integral. Y bueno, aquí sí nos damos cuenta, nosotros como psicopedagogos tenemos que facilitar las herramientas que se necesitan para poder ampliar un poco más esa parte de la investigación, de la innovación, y que los alumnos tengan un desarrollo completamente diferente a lo que la escuela tradicional, pues bueno, viene marcando. En la actualidad, mis alumnos me comentan que por qué ha cambiado tanto el modelo educativo, ¿no? ¿Por qué el alumno ya se para enfrente? ¿Por qué el alumno tiene que dar ciertos temas? Entonces, es por las necesidades que se están dando en la actualidad que el psicopedagogo desarrolle la habilidad de poderse comunicar con el otro. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando se presenta el psicodiagnóstico, el diagnóstico, perdón, psicopedagógico, les cuesta trabajo tener una interacción con el paciente, con los padres de familia, el cómo le van a preguntar, el cómo van a abordar. Entonces tenemos que tener esas habilidades para poder abordar las necesidades que tiene y nosotros poder así ayudar, ¿no?, y acompañar ese proceso. Y bueno, puedo argumentar un poco más desde la investigación del doctor José Manuel, donde él nos da 5 pilares de la psicopedagogía, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, ¿cómo estamos formando a los psicopedagogos? ¿En base a estos pilares? ¿O qué es lo que los alumnos nos están pidiendo? Entonces, el psicopedagogo tiene la habilidad de tener una parte de orientación educativa, de educación en situación de encierro, de educación especial, teorías del desarrollo y teorías de aprendizaje. En estos 5 pilares de la psicopedagogía, nosotros somos o debemos de ser expertos para poder acompañar a los alumnos. Entonces, ¿cuál es el papel que estamos jugando? Y tenemos que hacer una reflexión de lo que qué queremos como psicopedagogos, que nos ven de qué manera para poder tener un poco más de campo laboral, actualmente. Bien, esa es la participación de la licenciada Ale. Es un aplauso, por favor. Al final tenemos un tiempo, una ronda de preguntas que es corto, no es tan largo como quisiéramos, para que vayan formulando sus preguntas. Y si es específico hacia alguno de los que nos encontramos aquí en la mesa, con mucho gusto también para que lo vayan anotando. Bien, les presento ahora a la licenciada Ana Gabriela Reyes Reyes, licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Psicopedagogía por el Instituto Mexicano de Psicología y maestrante en Evaluación Educativa por el Instituto Mexicano de Psicooncología. Entonces, un fuerte aplauso, por favor. Gracias, bienvenidos a todos. Espero estén disfrutando mucho todos los temas que les hemos estado presentando y bueno, el que les voy a presentar ahorita. Ya mi compañera Alejandra, la maestra Alejandra, habló un poco sobre la psicopedagogía y bueno, a mí me gustaría compartirles de manera muy breve, para que no sea repetitiva, toda esta parte que ya conocemos sobre el origen de la misma. Para poder abordarlo es necesaria una contextualización de la psicopedagogía, para que de esa manera ustedes, quienes no están muy cercanos a la psicopedagogía, pues conozcan, ¿no? Levante la mano quien viene de psicopedagogía, licenciados en psicopedagogía. Uy, vemos bastantes. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando. Quienes están de maestrías, tanto en evaluación y de evaluación educativa, han escuchado de manera constante esta licenciatura, este término psicopedagogía. Ya la maestra Ale nos habló sobre eso un poco, pero es necesario que lo vuelva a retomar. Ya lo decía también mi compañero Neftalí, el término psicopedagogía es relativamente reciente. Desde hace algunos años ya se viene reiterando dentro de la educación
y no solo en el campo del conocimiento en cuanto a teorías y demás, sino como carrera universitaria, no solamente aquí, sino también como un profesional en todo el mundo. Podemos encontrar psicopedagogos en Europa, podemos encontrar psicopedagogos en América Latina. Entonces vemos que no es una condición meramente de nuestro país, sino vemos que nos estamos extendiendo, ¿no? Y bueno, si por ahí oye el exactamente así. Desde sus orígenes y haciendo un recorrido desde el siglo XIX y pasando, ustedes lo han escuchado, por Juan Amos Komensky con su didáctica magna, Rousseau con su obra El Emilio, así como por Pestalozzi y Herbart, hay una evidencia también del uso del término de la psicopedagogía, desde 1908. Les pido por favor que vayan ocupando sus lugares. Una educación que busca la competencia en vez de la colaboración es el reflejo de una sociedad que está profundamente enferma. Vamos a iniciar con nuestro panel y para ello tengo el agrado y el honor de presentar al licenciado Ulises Nestablí Ávila, quien se encargará de coordinar el camino. Él es maestrante en psicoterapia transpersonal integrativa, licenciado en psicopedagogía, profesor en artes marciales y profesor en danza regional. Al mismo tiempo es docente del instituto y quien me aprecio de ser un gran amigo. Gracias. Buenos días, no es cierto, tardes, después de las 12. Bien, bueno, tenemos aquí el tema que trata la situación actual de la psicopedagogía. En un momento más iremos presentando a los compañeros. Y lo que tenemos que revisar es, por principio de cuentas, qué es lo que está pasando en estos momentos en la psicopedagogía. ¿Qué es o cuál es la función del psicopedagogo, que es parte de lo que vamos a tratar en esta mesa? ¿Qué es lo que se espera? ¿No? Comentábamos ahorita con el maestro Manuel, ¿qué es lo que se espera del psicopedagogo? Y si dentro de la formación que se está teniendo dentro de nuestra institución estamos haciéndolo acorde, ¿verdad?, conforme a lo que se está requiriendo, no solamente la parte de la fuerza laboral, por llamarlo de alguna manera. Comentábamos que todavía hace el siglo anterior o un par de siglos anteriores ya ni siquiera aparecíamos dentro del perfil para estar dentro de la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que el psicopedagogo es parte fundamental dentro de la educación. Entonces, ir observando qué es lo que está sucediendo actualmente, tomando en cuenta que la psicopedagogía pues es también muy reciente, ¿no? Nos pasa a los que somos psicopedagogos cuando nos preguntan, oye, ¿tú qué eres psicopedagogo? Y lo digo mucho en mis clases de edad, 50% psicólogo y 50% pedagogo. No, no, por favor. Y entonces esa es parte de lo que vamos a tratar en esta mesa.
revisar precisamente qué es el psicopedagogo, qué hace, qué momento histórico está jugando, ¿por qué? Porque estamos viendo que hay un cambio a nivel educativo, un cambio que requiere precisamente del psicopedagogo para que se afiance en nuestra sociedad. Y eso es importante, el impacto que el psicopedagogo tiene hacia la sociedad educativa y hacia la sociedad civil va a ser, o al menos desde mi creencia, y sé que de muchos de ustedes igual, va a ser un cambio sustancial en lo que se va a formar en las siguientes generaciones. Entonces, eso en parte es importante. Entonces, bueno, tengo el gusto de presentar a la licenciada Alejandra Araos Godínez. Licenciada en Psicopedagogía, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y docente del Instituto Mexicano de Psicología y en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo. Pues adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, por primera parte voy a hablar sobre la conceptualización de psicopedagogía. Les voy a hablar qué es la psicopedagogía y cómo se está viendo actualmente. ¿Qué es la psicopedagogía? Es una disciplina que se encarga de abordar los problemas educativos desde el ámbito psicológico. Esa definición la atribuyo con el que la presenta el doctor José Manuel López Estrada, que hizo una investigación hace tiempo. Entonces, bueno, podemos ver aquí, como lo mencionaba el maestro Neftalí, que psicopedagogía no es la mitad psicología y la mitad pedagogía. Nosotros como psicopedagogos nos encargamos de abordar la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo, del alumno, que el alumno viene siendo adulto mayor, joven, niños y adolescentes, porque en cierta parte a veces solo nos enfocamos con los niños, pero no es de manera general. ¿Cuál es la función principal del psicopedagogo? En el ámbito de la educación escolar de estudio, prevención y corrección de las dificultades que puede presentar un educando en el proceso de aprendizaje, definiendo sus potencialidades cognitivas, afectivas y sociales para un mejor y sano desenvolvimiento en las actividades que desempeña. Aquí nosotros como psicopedagogos debemos estar presentes y debemos de ayudar al individuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar y así darle ciertas estrategias, una motivación tanto al alumno como al padre de familia y al docente que está con él abordando su enseñanza-aprendizaje. Las funciones del psicopedagogo, una de ellas es el psicodiagnóstico, el pronóstico e implementación de estrategias. Aquí vamos a hacer un diagnóstico psicopedagógico implementando las estrategias que el alumno necesita, tanto con discapacidad o como un alumno regular. La intervención psicoeducativa en las relaciones vinculares propias de la comunidad educativa. Aquí, desde mi punto de vista, vamos a formar un grupo multidisciplinar donde nos vamos a ayudar entre todos. ¿Para qué? Para poder tener un mejor acompañamiento con el alumno y con el docente. También podemos realizar la coordinación de grupos de reflexión con los integrantes del ámbito, en el ámbito educativo y en el ámbito social. Desarrollar programas de capacitación, promoción y resolución y realización de tareas de investigación psicoeducativas y facilitar los procesos de educación, de organización educacional. La psicopedagogía se desarrolla en el marco de los sistemas sociales dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y modalidades, tanto en los sistemas formales e informales durante el ciclo vital de las personas. Aquí como psicopedagogos no solamente podemos o estamos inmersos en la parte de educación formal, también en la parte informal. ¿Cómo vamos a ayudarles a las personas que no tienen la oportunidad de tener una educación de manera formal? ¿Cómo nosotros vamos a implementar estrategias para que ellos puedan tener una capacitación constante y se puedan desenvolver en el ámbito de la sociedad? Por lo que atiende principalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje independiente de su origen personal, grupal, social y de salud. La labor del psicopedagogo presenta actualmente grandes retos, especialmente al atender el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sector educativo formal.
ya que el rol puramente expositivo del profesor se vuelve algo insensato en una era en la que el estudiante accede a la información con tan solo dar un clic. En esta parte, desde mi profesión y que actualmente soy docente, yo me doy cuenta que como psicopedagogos solamente agarran, teclean y con eso sienten que ya tienen la información adecuada, pero no, realmente no, y como lo comentaba el maestro Andrés, a los psicopedagogos y a la sociedad actual se necesita más investigación, que seamos más críticos, más analíticos, que tengamos una innovación en esta parte de la psicopedagogía. ¿Por qué? Porque la psicopedagogía actualmente pues está dando sus primeros pasos. Entonces, tener un rol específico tal cual no lo hay. ¿Por qué? Porque hay veces que se confunde que el psicopedagogo va a ser un docente. Entonces, el psicopedagogo no es un docente. Es el que va a ayudar al docente a buscar esas estrategias, a diseñarle en la parte educativa para que el alumno tenga un mejor desenvolvimiento en la parte social, en la parte cultural y en la parte educativa. Entonces, actualmente, esta parte de la psicopedagogía, pues sí necesita que nosotros como psicopedagogos y mis estudiantes, los futuros psicopedagogos, le demos más, un poco más de presencia. ¿Para qué? Para que nos vean. No nos vean en la parte solamente educativa de vas a ser maestro, no, vamos a hacer una investigación con los alumnos que necesitan, o esa investigación que nosotros como docentes o como sociedad se necesita para poder apoyarlos. El psicopedagogo tiene la oportunidad de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje al contribuir en la operación de diversas funciones, la aplicación e innovación continua del marco teórico acorde al desarrollo de la investigación en su área de conocimiento, así como a la evolución progresiva de la tecnología y la información en beneficio del desarrollo humano integral. Y bueno, aquí sí nos damos cuenta, nosotros como psicopedagogos tenemos que facilitar las herramientas que se necesitan para poder ampliar un poco más esa parte de la investigación, de la innovación, y que los alumnos tengan un desarrollo completamente diferente a lo que la escuela tradicional, pues bueno, viene marcando. En la actualidad, mis alumnos me comentan que por qué ha cambiado tanto el modelo educativo, ¿no? ¿Por qué el alumno ya se para enfrente? ¿Por qué el alumno tiene que dar ciertos temas? Entonces, es por las necesidades que se están dando en la actualidad que el psicopedagogo desarrolle la habilidad de poderse comunicar con el otro. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando se presenta el psicodiagnóstico, el diagnóstico psicopedagógico, les cuesta trabajo tener una interacción con el paciente, con los padres de familia, el cómo le van a preguntar, el cómo van a abordar. Entonces tenemos que tener esas habilidades para poder abordar las necesidades que tiene y nosotros poder así ayudar, ¿no?, y acompañar ese proceso. Y bueno, puedo argumentar un poco más desde la investigación del doctor José Manuel, donde él nos da cinco pilares de la psicopedagogía, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, ¿cómo estamos formando a los psicopedagogos? ¿En base a estos pilares? ¿O qué es lo que los alumnos nos están pidiendo? Entonces, el psicopedagogo tiene la habilidad de tener una parte de orientación educativa, de educación en situación de encierro, de educación especial, teorías del desarrollo y teorías de aprendizaje. En estos cinco pilares de la psicopedagogía, nosotros somos o debemos de ser expertos para poder acompañar a los alumnos. Entonces, ¿cuál es el papel que estamos jugando? Y tenemos que hacer una reflexión de lo que queremos como psicopedagogos, que nos vean de qué manera para poder tener un poco más de campo laboral, actualmente.
Bien, esa es la participación de, la licenciada Ale. Un aplauso, por favor. Al final tenemos un tiempo, una ronda de preguntas que es corto, no es tan largo como quisiéramos, para que vayan formulando sus preguntas. Y si es específico hacia alguno de los, que nos encontramos aquí en la mesa, con mucho gusto también para que lo vayan anotando. Bien, les presento ahora a la licenciada Ana Gabriela Reyes Reyes, licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Psicopedagogía por el Instituto Mexicano de Psicología y maestrante en Evaluación Educativa por el Instituto Mexicano de Psiconcología. Entonces, un fuerte aplauso. Por favor. Gracias, bienvenidos a todos. Espero estén disfrutando mucho todos los temas que les hemos estado presentando y bueno, el que les voy a presentar ahorita. Ya mi compañera Alejandra, la maestra Alejandra, habló un poco sobre la psicopedagogía y bueno, a mí me gustaría compartirles de manera muy breve, para que no sea repetitiva, toda esta parte que ya conocemos sobre el origen de la misma. Para poder abordarlo es necesaria una contextualización de la psicopedagogía, para que de esa manera ustedes, quienes no están muy cercanos a la psicopedagogía, pues conozcan, ¿no? Levante la mano quien viene de psicopedagogía, licenciados en psicopedagogía. Uy, vemos bastantes. Entonces, vamos, sabemos de lo que estamos hablando. Quienes están de maestrías, tanto en evaluación y de evaluación educativa, han escuchado de manera constante esta licenciatura, este término psicopedagogía. Ya la maestra Ale nos habló sobre eso un poco, pero es necesario que lo vuelva a retomar. Ya lo decía también mi compañero Neftalí, el término psicopedagogía es relativamente reciente. Desde hace algunos años ya se viene reiterando dentro de la educación, y no solo en el campo del conocimiento en cuanto a teorías y demás, sino como carrera universitaria, no solamente aquí, sino también como un profesional en todo el mundo. Podemos encontrar psicopedagogos en Europa, podemos encontrar psicopedagogos en América Latina. Entonces vemos que no es una condición meramente de nuestro país, sino vemos que nos estamos extendiendo, ¿no? Y bueno, por ahí oí el exactamente así. Desde sus orígenes y haciendo un recorrido desde el siglo XIX y pasando, ustedes lo han escuchado, por Juan Amos Komensky con su Didáctica Magna, Rousseau con su obra El Emilio, así como por Pestalozzi y Herbart, hay una evidencia también del uso del término de la psicopedagogía, desde 1908. Fue la ENEP, sobre todo Iztacala. Posteriormente se incorpora Pachuca, Veracruz y el norte del país. En 1980, abriendo paso a esta globalidad, se incorpora la competencia gerencial, el proceso cognitivo lingüístico como una práctica histórica social. Posteriormente, a pesar que los primeros rastros de psicopedagogía vienen del porfirismo, la psicopedagogía como disciplina empieza a tomar su propia identidad. ¿Dónde estamos en este momento? Esta es una pequeñísima encuesta que hice desde mi entorno próximo. Dividí a los alumnos entre egresados en proceso de egresar, que ya tienen una carrera educativa, y de otras universidades que se retomaron desde mis lugares laborales. Y dividí la acción entre docencia, diagnóstico psicopedagógico, planeación curricular, trabajo a la discapacidad y la certificación y área en áreas laborales. Si ustedes ven, estamos impactando como psicopedagogos en la docencia. Y algo que la maestra Alejandra me dejó muy claro cuando yo era estudiante de licenciatura es que lo que menos es el psicopedagogo es docente. Tenemos un impacto muy bajo en el diagnóstico, en la planeación, en el trabajo, y ni siquiera hablamos de las certificaciones al área laboral. Bueno, mis compañeras me ahorraron un par de menciones, ¿no? La identidad del psicopedagogo. En el INPO tenemos una línea clara de lo que hace el psicopedagogo dentro de sus pilares, que no les voy a repetir porque ya se los dijeron un par de veces.
Mas en cambio, no hay que perder de vista el objetivo psicopedagógico, que es la enseñanza. Ese es el objetivo al que debemos de llegar. Algo que hemos estado dejando un poco de lado es la identidad universitaria. Me platicaban algunos doctores que entre los 80s y los 90s era muy fácil saber de dónde egresaba cada uno de los doctores que estaban en México. ¿Por qué? Por sus líneas de investigación. Entonces decían, este es del norte, este es del centro, este es del sur. En este momento, con la globalización, esto es imposible. ¿Por qué? Porque las líneas de investigación en todas las universidades se han entrelazado. Eso, pues eso nos ayuda mucho a nosotros, por supuesto. Sin embargo, la globalización va a pasos agigantados, muy rápido. Y la educación siempre ha estado en un paso atrás. Siempre ha estado queriendo alcanzar esa globalización, pero no se ha podido. Desde este libro de Andrés Oppenheimer, donde habla sobre cómo va a impactar la automatización, sobre todo en toda Latinoamérica, bueno, y en el mundo, nos pone tres ejemplos en específico, que son los que voy a tomar. Las noticias. Todas las noticias que ustedes traen en sus celulares ya no tienen una pluma humana atrás. Ya no hay una reflexión atrás. Son noticias totalmente automatizadas que las hace un software. Desde los servicios, habla de un hotel en Japón. 100 y tantos cuartos, restaurant, lobby, todo automatizado. Solamente se necesitan 2 webmasters para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con ese hotel. Y habla sobre la educación. Y nos dice que el profesor, docente o todo aquel que se quiera dedicar a la educación tiene que replantearse el paradigma educativo. Eso quiere decir que debemos reinventarnos dentro de la educación. Si no, lógicamente vamos a terminar pues por perecer. Ustedes conocen las competencias de globalización. El trabajo en equipo, la capacidad de comunicación efectiva, la capacidad para hacer administración, la capacidad de acción estratégica, la capacidad para el manejo de personas y la capacidad para las relaciones humanas. Esto es lo mínimo que deben de tener nuestros egresados, los egresados del área psicopedagógica. En el IMPO hay 3 líneas desde mi punto de vista muy claras. La primera es el psicopedagogo como conceptualizador teórico, la cual ustedes que han tenido de maestro al profesor José Manuel o a la profesora Alejandra, se han dado cuenta que el camino es por ahí. Como agente de cambio social activo, que se ha tenido de profesor al maestro Andrés, sabe que busca que reflexionemos sobre esto. Y como intervencionista del proceso educativo, el área clínica, que bueno, el maestro Neftalí es uno de los que están defendiendo mucho esa área de algunos otros. ¿Qué alcances tiene la psicopedagogía? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, por principio de cuentas, al diseño de la respuesta educativa, al acceso al currículo, al plan de apoyo individual, a la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje con respuesta a las necesidades especiales de educación, al diagnóstico pedagógico integral, y a facilitar los apoyos para la obtención mínima curricular y, por supuesto, el trabajo a la inclusión. ¿Dónde se aplica? Ya lo dijo mi compañera, en todos los ámbitos educativos, formal, no formal, en la escuela, en la industria, en la misma sociedad. Viendo estos cambios que están teniendo la educación, yo me pregunto, ¿quién es el profesionista que tendría las herramientas y la capacidad para poder generar y ser un motor de cambio ahí? Yo estoy convencido que es el psicopedagogo. ¿Por qué? Porque vemos diferente. Tenemos otros ojos. Vemos desde la inclusión. Vemos desde la intervención y el diseño novedoso y actual. Vemos desde la individualización colectiva, desde el impacto que tenemos en el contexto intráulico y en la propia escuela. Vemos desde la calidad pertinente y significativa. Vemos desde la identidad como sujetos sociales, desde la motivación y el desarrollo social, desde la metodología del aprendizaje y desde la incorporación a la globalización. Asimismo, desde la mediación de las estructuras de aprendizaje, ¿a través de qué? A través de esto que obtenemos dentro de nuestra propia formación, que son la especialidad en el bagaje de herramientas cognitivas,
y la especialidad en la promoción propiamente de la metacognición. ¿Dónde es que tenemos que incidir como psicopedagogos? En tres lugares. En la política, problematizando el propio objeto de la educación, cambiando de paradigma esa idea de educación y, por supuesto, creando leyes educativas. Desde lo social, desde el objeto y la intervención propiamente del psicopedagogo dentro del área educativa y, por supuesto, creando las estrategias de la intervención educativa desde nuestro bastión. Y académicas, desde la conceptualización nuevamente educativa, pero desde la academia, como lo decía nuestra compañera, desde la investigación, desde la publicación y, por supuesto, poner en claro cuáles son los ámbitos educativos, que es algo que ha carecido mucho la educación REMI, pues en toda la historia. Muchas gracias, espero que la psicopedagogía para ustedes no solamente sea una manera de traer dinero a su casa. Espero que sea una pasión como la es de todos nosotros. Gracias. Bien. Comprender cuál es la labor del psicopedagogo, que no tiene nada más que ver con el hecho de tratar de entender sobre el desarrollo, sino ahora, como comentaron los compañeros, también tener un área de investigación, saber qué es lo que se va a hacer y del por qué, no solamente desde el punto de vista teórico, ¿no? Hacer la pregunta del por qué nos va a dar muchas respuestas en lo teórico, sino el para qué. ¿Para qué está un psicopedagogo? ¿Para qué es que necesita tener ese campo de desarrollo? Entonces, ahora les toca a ustedes, si tienen sus preguntas ya realizadas, con mucho gusto, adelante, levante la mano. Pues van a poner un punto extra en alguna otra materia, pero ahora sí, ¿eh? Sí, adelante, Iglesia. Hola, buenas tardes. En la exposición de la maestra, por ahí comentó algo que hay que vincular la escuela con la comunidad, con la sociedad. Estoy de acuerdo, identificar las necesidades, identificar las problemáticas, pero por ahí dijo algo así muy contundente: vamos a resolver problemas. Entonces yo siento que, pues, si vamos con esa idea así de poderlo hacer todo, pues como que nos vamos a dar topes en la pared, ¿no? Entonces, pienso que hay que verlo de otra forma, o sea, intervenir de una manera en donde, de acuerdo a los recursos con los que cuentan todos, ayudar a desarrollar habilidades y entre todos poder encontrar posibles soluciones. Porque también el creernos que podemos todo, pues también es una contradicción, ¿no? Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho campo en donde intervenir, pero hay que tener bien claro nuestras funciones, ¿no? No sé qué me pueda. Claro que sí, muchísimas gracias. Justamente en la última parte de mi intervención les comentaba lo que Rosa Rodríguez y Gascón dice, el papel activista de transformación social que tiene el psicopedagogo. Resolver problemas como tal, de manera concreta, nosotros solos no lo podemos hacer. Recuerden, la última lámina hablaba de un equipo multidisciplinario. Requerimos forzosamente la intervención de varios especialistas, pero donde es necesaria, sin duda, la figura del psicopedagogo. Eso es fundamental. Nosotros solos no nos vamos a poder enfrentar, pero sí tenemos que visualizarnos, como esta autora nos señala, y coincido mucho con ella, el papel activista de transformación social, donde estamos, no solamente esto aplica para los psicopedagogos, sino tendríamos que visualizarnos como cualquier profesional, como esto, transformadores sociales.
que resuelven las problemáticas de manera conjunta. Necesitamos la figura del psicopedagogo, necesariamente la requerimos. Pero solos, insisto, no nos vamos a poder enfrentar esta parte. Por eso se los decía, es un reto y esta perspectiva sería futuro. Porque ya se habla de equipos multidisciplinarios, pero la realidad a la que yo me enfrento dentro de una escuela primaria como directora, me doy cuenta de que no es así. Por eso, aunque sabemos que está ahí eso de equipos multidisciplinarios, no terminan de consolidarse. Por eso requerimos a todas estas figuras, que cada parte que está dentro de este equipo multidisciplinario pudiera hacer lo que le corresponde. De esta manera estaríamos tratando de resolver una situación concreta. Gracias. Maestra, tú como directora ya mencionaste un poquito la cuestión el problema en que te enfrentas. Tú llevas una formación normalista, llevas una nueva formación como psicopedagoga. Todas esas estrategias que tú has buscado implementar a tu escuela como directora, ¿cuál es la barrera que te ha puesto CEP con su normalidad? Bien, Maestra, la primera tiene que ver con las políticas educativas y tiene que ver con el perfil del psicopedagogo. Eso es algo muy, muy importante. Lo que a mí me da la escuela normal me permite de alguna manera poderme enfrentar a la situación de una escuela primaria. Pero una vez me da toda la parte teórica, también me da la parte práctica. Lo que me da INPO, lo que me da la licenciatura en psicopedagogía es poder tener mayores herramientas para poder atender toda esta situación a la que me enfrento. Pero sí hay barreras que tienen que ver con las políticas educativas, con los perfiles para ingresar, ya sea si conocen la UDI, para ingresar a estas unidades, para que se reconozca el psicopedagogo. Ya lo comentaba nuestro compañero Neftalí hace unos momentos, la psicopedagogía es muy reciente y la parte social no termina de entender y las autoridades tampoco terminan de entender en ocasiones a qué nos dedicamos o qué es lo que estamos haciendo. Por eso ese desconocimiento genera que no se nos contemple. Justamente a partir, yo les decía, ¿por qué investigar acerca de qué estamos haciendo los psicopedagogos? ¿Por qué decirles a ustedes? ¿Por qué razón cada vez hay más textos publicados? Pues para que de esa manera lo sigamos haciendo y se siga viendo la figura del psicopedagogo, se reconozca y se incluya dentro de los perfiles. Porque yo insisto, el acompañamiento como docente frente al grupo por parte de un psicopedagogo no tendría que darse ya estando en la práctica diaria. Una vez egresado, todo eso tendría que verse desde la parte de la formación, desde la parte normalista. Pero ¿qué creen? No lo tenemos. Aún y cuando han existido ya reformas a las normales en cuanto a su malla curricular y demás, sigue sin existir o sigue sin estar presente de manera muy específica la parte psicopedagógica. Entonces, también desde ahí me enfrento a problemas. Si se contemplara nuestra figura dentro de las normales para poder atender este tipo de situaciones, la cosa sería otra. Pero sí, esas son solamente algunas, ¿eh? Solamente algunas. Gracias. Gracias. Comprender en ese sentido que la parte del psicopedagogo, me aventuro a utilizar el término, es un especialista de la educación. Por eso es que no podemos tener ese comparativo docente. El psicopedagogo es un especialista en educación, nos especializamos en esa área. Es importante dimensionar que realmente eso es a lo que nos dedicamos, los psicopedagogos. Buenas tardes. Desde su punto de vista, ¿qué nos podrían aportar los psicólogos y los pedagogos? No están como viendo muy bien a los psicopedagogos. ¿Qué nos podrían ustedes comentar al respecto? Te platico. Ajá. Yo laboro en un campo, soy profesor, docente, frente a grupo, y entonces lo que más tengo de compañeros son psicólogos y pedagogos. Haciendo la plática con ellos informal, lo primero que me decían es,
El problema es que no sé qué haces. El problema es que no tengo ni idea qué es lo que tú haces. Yo sé lo que es la pedagogía porque yo estudié pedagogía. Y el psicólogo dice, yo sé lo que es la psicología porque estudié psicología. Y defienden su bastión, defienden su fuerte. Y diciendo que ellos son los que deberían de estar dentro de la educación especial. Pero ¿qué crees? Que hay normalistas. Y también son licenciados en educación especial. ¿Y qué crees? Que reformaron. Y entonces ahora ya no se llaman licenciados en educación especial. Se llaman licenciados en inclusión. ¿Y qué crees? Que cada uno de los lugares tiene diferente visión de lo que es cada una de las carreras. Yo te voy a platicar una cosa. Como médico, yo me dedico propiamente al ultrasonido. Y yo le decía que era la área más manoseada que existía. Todo el mundo hacía ultrasonido. El ginecólogo, el urólogo, el que quería hacer ultrasonido. Y nosotros cada vez, los radiólogos, cada vez nos fuimos haciendo más a la orilla, más a la orilla. Hasta que dijimos basta. Hasta que abrimos las puertas para nosotros. ¿A través de qué? De nuestro trabajo diario. De explicarle a cada una de las personas qué es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro campo de acción? Y que nosotros no venimos a desplazarlos. Al contrario. Venimos a enriquecer esa situación educativa. ¿Desde dónde? Pues desde nuestro fuerte, que ya existe en nuestro castillo. Ninguna carrera se abre las puertas como muy suavecito. Necesitamos hacernos notar. ¿A través de qué? A través de la academia, a través de escribir, a través de explicar y, por supuesto, a través de autorrecomendar nuestro trabajo con una excelente acción psicopedagógica. Misma que el psicopedagogo no tiene en su formación profesional. Podemos hacerlo, sí, si nos especializamos. Pero de los 3 años a 99 años o más, y lo comentamos mucho en clase, si aún a pesar de que tuviéramos no solamente una situación educativa, académica, un rezago educativo, tuviéramos una barrera de aprendizaje, un problema de aprendizaje, podemos también darnos cuenta que pudiera haber una persona que tiene un accidente. Y que hay una pérdida tal vez sustancial de funciones cerebrales. Bueno, tenemos al médico, tenemos al neurólogo, tenemos al de rehabilitación y el psicopedagogo entra también dentro de ese procedimiento. Por eso defender que es un aspecto multidisciplinario, sí, pero formamos una parte importante. Una vez que te concibes y sabes que es un psicopedagogo, podrás entender qué es lo que te toca hacer. Porque vamos a tener que, algo que es el fuerte del psicopedagogo, y lo comento mucho con mis alumnos, es la parte de la programación y planificación. Y entonces podemos crear un programa para que ahora este individuo reaprenda a utilizar la cuchara. ¿Por qué? Porque hubo un daño en su cerebro que ya no le permitió eso. Sí, vamos a tener que trabajar en conjunto con el de rehabilitación, sí, pero nosotros vamos a tener que checar entonces ahora cada cuándo vamos a tener que ejercitar ese cerebro, porque nos toca. Porque nos toca checar cuáles van a ser ahora los momentos en los que él va a tener que reaprender no solamente a tocar la cuchara, sino utilizar su motricidad fina, su motricidad gruesa. ¿Nos toca? Sí. Por eso es que el campo de acción del psicopedagogo es enorme. Importante entender que tenemos una identidad que hay que defender. Y lo decía hace rato mi compañero Manuel, ¿no? Con quien nos llevamos muy bien en el sentido de decir, es algo que defiendo mucho. Ser psicopedagogo es hacer psicopedagogía. No nada más leerla, hay que practicarla, y practicarla en nosotros, practicarla en nosotros. Bueno, pues, muchas gracias. Recuerden una cosa,
Una orquesta siempre necesita de un director de orquesta. La orquesta sola no se gobierna. Y eso es lo que nosotros somos. ¿Vale? Démosle un fuerte aplauso. Le hacemos entrega al licenciado Ulises Mercadí Ávila Rojas por la coordinación al panel. Situación actual de psicopedagogía. Entregamos constancia de participación a la licenciada Alejandra Araoz Godínez. Hacemos entrega a la licenciada Ana Gabriela Reyes Reyes. Y hacemos la entrega por su participación a licenciado Asael Emanuel Flores Correa.